Agradezco a Raúl Daniel Soto Chavarría, presidente de la Unión de Vendedores de Bebidas en los Embarcaderos y Canal Turístico de Xochimilco, que nos toma en la llamada. Gracias, Raúl. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué opinan de estas medidas que anuncia la autoridad allí en Xochimilco para aumentar la seguridad de los visitantes, pero también de los propios prestadores de servicios allá? Finalmente esas medidas están pues desbordadas, ¿verdad? Realmente yo creo que simplemente con cumplir con su trabajo, con hacer las acciones que se han implementado durante mucho tiempo, yo creo que sería suficiente. Lamentablemente por parte de la autoridad y por consecuencia pues algunos prestadores de servicios pues han hecho caso omiso a estas recomendaciones. Existe ya un manual de comportamiento desde hace 20 años, pero nunca se ha supervisado, nunca se ha llevado a cabo. Esto no quiere decir que todos los prestadores de servicios. Al final de cuentas, estas medidas que han implementado pues asustan a la gente, y pues da la apariencia de que pues Xochimilco es inseguro, ¿no? En este caso las trajineras. Y no es así, o sea, realmente es una respuesta finalmente pues para justificar que están haciendo las cosas, pero que tienen que reforzar. O sea, realmente el trabajo es muy muy simple, muy sencillo, pero bueno, desde que entran estos jóvenes, sobre todo los jóvenes, y abordan las canoas, nadie, ni una autoridad les dice que no pueden abordar con tanta cantidad de bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, esto no es nuevo, no es un problema reciente, digamos que ya es parte de la costumbre el alto nivel de bebidas, de consumo de bebidas embriagantes cuando la gente va allí a Xochimilco, pero ustedes no están de acuerdo con esta regulación. Lo que quisieran es que se respete la medida que ya existía, pero que se supervise. ¿Qué dice esa reglamentación de la que usted habla, Raúl? Bueno, ahorita el alcalde en sus declaraciones dijo que pues bastaba con una botella de licor, sea la variedad que fuera, para una canoa, una trajinera que es para 20 personas, y 3 cervezas por persona, como máximo. Nosotros sabemos que no todo el mundo bebe cerveza o bebe alcohol, pero para los que sí, que en este caso nos concretamos a los jóvenes, a los estudiantes, ¿qué es lo que van a hacer? Exactamente van a eso. Entonces, esas medidas sí se deben implementar, pero sería en este caso para los jóvenes. Ajá. Para una familia responsable que finalmente va a convivir, pueden tomar un poco más de esa cantidad y simplemente hay un control. O sea, no todos se van a embriagando, ¿no? Son contados los que van en una familia pues degustando una bebida, pero no hay ese problema. Esto se manifiesta precisamente en la juventud, que está ahorita desbordada en ese sentido. Y yo he pues responsabilizado finalmente a que esa parte también le compete, por ejemplo, a los apoyos que les han dado estos estudiantes, la famosa tarjeta de prepací y de apoyo que están dando ahorita los estudiantes, porque en todas las tiendas, cadenas comerciales, sin decir nombres, ellos van y consumen, compran y les afectan esa tarjeta. O sea, ellos ya saben y van a comprar todo eso. Entonces, ¿por qué compran esas cantidades? Porque en los centros comerciales, en las tiendas muy cercanas a los embarcaderos de esas cadenas pequeñas, ¿sí?, les permiten comprar con la tarjeta. Sí. Y bueno, se debería de restringir esa parte de la tarjeta, así como la de los adultos mayores. O sea, el problema es que, además de lo que se vende en las propias trajineras, se vende en las tiendas que están afuera de los canales de manera indiscriminada, y también se vende en algunas chinampas, en estos islotes, en los canales. Sí, puesto que pues lo que a veces traen se lo terminan, y entonces el remero ya sabe en qué lugar les pueden vender, y pues porque pues al remero le dan una propina, ¿no? Entonces ahí está otra parte que no ha cuidado la autoridad, y les hemos denunciado, al menos nosotros como organización de vendedores, sí, de bebidas, hemos señalado estos lugares y pues lamentablemente no se ha hecho nada, ¿no? Tanto fuera de las canales como en las chinampas dentro. Así es. Lamentablemente nuestra autoridad directa, que es la Dirección General de
turismo y fomento económico, sí. No tiene injerencia en algunos espacios porque eso le corresponde a jurídico y a gobierno. Sí. Pero aún así, estando con ellos, se hizo un operativo en donde nosotros señalamos estos lugares y se comprometieron a que, esto fue el 28 de enero, se comprometieron que en la siguiente semana ya se iban a quitar todos esos lugares, sí. Y la cuestión es que ahora hasta aparecen más lugares, ¿no? Entonces, es una acción de corrupción y lo hemos denunciado, nosotros metimos un oficio al gobierno central con directamente a este Claudio Sheinbaum, sí. Y al director de Contraloría General, uh-huh. Para que pusieran atención en eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, la autoridad no tiene la capacidad, yeah. o prácticamente tienen compromisos muy fuertes con esta gente, porque pues de otra manera yo no lo podría entender. ¿Ustedes qué están dispuestos a hacer para que se controle y se regule todo esto? Bueno, nosotros hicimos el acuerdo precisamente con la alcaldía de reducir en este caso la venta del tamaño de la michelada, que era de la mega y la caguama, la reducimos a tamaño medio, o sea, una cerveza mediana que es uh-huh. de 12 onzas, 355 mililitros. Uh-huh. Si se hablaba de exceso, bueno, estamos haciendo esto. Lo que hemos denunciado directamente a las autoridades y a todos los medios que nos han dado la oportunidad es que a estos jóvenes nosotros no les vendemos. Uh-huh. Ellos ya llegan cargados. Se les termina y entonces el remero los lleva a donde les pueden conseguir la bebida. Entonces, realmente eso nos ha perjudicado porque ni siquiera nosotros les vendemos. De acuerdo. Nosotros vendemos al turista, al turismo familiar, al turismo social, no a los estudiantes, porque ellos inclusive buscan donde sea más barato, ¿no? Muy bien. Inclusive pues ahora con la facilidad de que yo con una aplicación y esta empresa que me permite hacer cobros con tarjeta, sí. Pues ahora ya todo el mundo le recibe la tarjeta, ¿no? Sí. Bueno, pues Raúl Daniel Soto Chavarría, gracias por tomar la llamada. Estaremos atentos a ver en qué queda finalmente todo esto. Gracias.